Ramos, el jugador del encuentro del día de hoy, de estos cuartos de final, anotador del primer gol. Julio, cuéntanos un poco, ¿cómo viviste este encuentro, teniendo en cuenta que estaban con uno menos dentro de la cancha? Bueno, primero que todo, darle las gracias a Dios por el gol y por el pase a las semifinales. Bueno, el partido fue muy difícil, la roja nos complicó y tuvimos que cambiar el esquema y gracias a Dios se nos dieron los dos goles. Fuiste un jugador clave dentro del terreno, armando muchas jugadas, dando muchos pases. ¿A quién le dedicas este gol que anotaste? Se lo dedico a toda la barra de Bagoso, a toda mi familia, especialmente a mi mamá y a mi papá. Finalmente, ¿cómo se van a preparar ahora que van a jugar las próximas semifinales? Bueno, nos prepararemos muy fuerte en la semana para afrontar la semifinal con todo. Felicidades por tu juego, muchas gracias.